Soy Marcos Chicot, psicólogo clínico y autor de la novela La Hermandad. Aquí podemos ver la portada de la primera edición en español. La Hermandad es un thriller, es decir, una historia con ritmo y tensión continua, donde además se tratan las siguientes cuestiones. ¿Qué sabemos del cerebro humano? ¿Y cuáles son sus límites? ¿Podemos incrementar las capacidades del cerebro? ¿Y hasta qué extremo podemos manipular a una persona? En la novela respondo a estos interrogantes, pero sin extenderme demasiado porque no quería afectar al ritmo propio de un thriller. Por eso decidí grabar este vídeo, como complemento a La Hermandad y también para personas interesadas en el cerebro que no hayan leído la novela. Aquí voy a hablar más detalladamente del cerebro, de la mente y de algunas cuestiones relacionadas que espero que os resulten de interés. ¿Me acompañáis? Vamos a comenzar repasando brevemente algunos conceptos básicos. Y enseguida pasamos a las cuestiones más interesantes. Aquí tenemos un dibujo bastante esquemático de la conexión entre dos neuronas. Las neuronas son las células principales del sistema nervioso y su actividad principal consiste en emitir y recibir impulsos nerviosos. Pueden recibir impulsos nerviosos, recibir información de otras neuronas y también de los cinco sentidos. Y pueden emitir impulsos nerviosos a otras neuronas, a los músculos para producir una contracción o a diversos órganos del cuerpo para regular su funcionamiento. Los elementos principales de las neuronas son el cuerpo de la neurona, las dendritas, que son estas ramificaciones que salen de la neurona para contactar con otras neuronas y recibir de ellas los impulsos nerviosos. Y por último tenemos el axón, que es la prolongación de la neurona a través de la cual emite sus impulsos nerviosos, y que vemos que al final se ramifica para contactar a la vez con varias neuronas. De hecho, una sola neurona puede estar conectada con más de 100.000 neuronas. En los extremos del axón hay unos pequeños botones terminales. Esta es la ampliación de uno de los botones del axón contactando con la siguiente neurona. Esta imagen es la ampliación de este punto de contacto. A la conexión entre las neuronas también se le llama sinapsis, que significa unión en griego. En este caso se trata de una sinapsis química, que es la más habitual, y donde no existe contacto directo entre las neuronas, sino que hay entre ellas un pequeño hueco. Y la comunicación se produce mediante neurotransmisores. Cuando el impulso eléctrico llega al final del axón, al botón terminal, este emite al espacio entre las neuronas los neurotransmisores que contiene el interior, que viajan de una neurona hasta otra, y la neurona receptora hay unas estructuras llamadas neuroreceptores, que es donde se acoplan los neurotransmisores. Cuando ocurre esto, se modifica la apertura de unos canales que existen en la membrana de la neurona receptora, a través de los cuales pasa un flujo de iones. Y eso hace que varíe la carga eléctrica entre el interior y el exterior de la neurona receptora. A partir de un nivel, esta diferencia de carga dispara el impulso eléctrico que viaja como una ola de electricidad por toda la membrana de la dendrita hasta llegar al cuerpo de la neurona. A veces se dice que el pensamiento es instantáneo, pero la realidad es que la velocidad del pensamiento no es tan elevada. Los impulsos nerviosos viajan a través de nuestras neuronas a unos 120 metros por segundo, algo más de 400 kilómetros por hora. Esto supone una transmisión casi instantánea cuando las neuronas están separadas solo una fracción de milímetro. Pero supone ya algunas centésimas de segundo cuando los impulsos nerviosos tienen que viajar desde el pie hasta el cerebro y luego regresar hasta el pie. Esta es una de las razones por las que, en términos relativos, los animales pequeños se mueven con más rapidez y reaccionan más rápido que los animales grandes. Volvamos a la diapositiva. La activación repetida de una sinapsis puede alterar la estructura física de la conexión y reforzarla. También pueden producirse conexiones nuevas, y de hecho es así como memorizamos y como aprendemos. Por otro lado, una activación poco frecuente de una sinapsis, que se transmita con poca frecuencia al impulso nervioso, puede debilitar la conexión, e incluso puede deshacerla. De ahí la importancia de llevar una vida intelectual activa, como veremos más adelante. Los neurotransmisores, estas sustancias fundamentales para la transmisión del impulso nervioso, pueden ser sustancias generadas por el organismo, como la adrenalina, la serotonina o la dopamina, o pueden ser sustancias procedentes del exterior,
como la cafeína, la cocaína, el alcohol, estas sustancias externas se unen también a los neuroreceptores, actuando como si fueran neurotransmisores, y alteran de un modo artificial la actividad neuronal. Existen decenas de neurotransmisores conocidos. Cada uno actúa activando o afectando a diferentes regiones del cerebro. De hecho, hay algunos que deprimen la actividad neuronal, otros incrementan esta actividad neuronal y otros lo que hacen es alterar al modo de relación, al patrón de funcionamiento y conexión entre diferentes áreas del cerebro. Todo esto se traduce en la consciencia como diferentes sensaciones o diferentes experiencias subjetivas. Ahora que ya hemos hablado de las neuronas y de cómo se conectan, cómo se comunican entre sí, ha llegado el momento de hablar de la totalidad del cerebro. ¿Qué es lo que nos hace más inteligentes que las demás especies? Aquí tenemos un cerebro humano. Hay animales como el elefante o la ballena que poseen cerebros más grandes que el nuestro. Pero eso no significa que sean más inteligentes. El tamaño del cerebro no es el elemento determinante de la inteligencia. Por cierto, el cerebro del hombre neandertal, o el volumen de su cráneo, que es lo que conocemos, era un poco más grande que el nuestro. Quizás tenía algunas capacidades que nosotros no poseemos. Hoy en día no tenemos modo de saberlo. Otro de los factores que se ha considerado relacionado con la inteligencia es la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Ahí el hombre no sale mal parado. Sin embargo, si esta relación fuera determinante, el animal más inteligente sería la musaraña, un pequeño roedor cuyo cerebro representa el 10% de su peso total. Por otra parte, hay un mito bastante propagado que dice que la inteligencia está determinada por las circunvoluciones, los plegamientos de la corteza cerebral, que es la capa más externa del cerebro y donde residen las funciones cognitivas superiores. Gracias a estos plegamientos, la superficie de la corteza cerebral es mucho mayor de lo que sería si el cerebro fuera totalmente liso. Hay una gran superficie de corteza cerebral empaquetada en nuestro cráneo. Si observamos el cerebro del chimpancé, un animal bastante inteligente, apreciamos que también tiene circunvoluciones, pero menos que en nuestro cerebro. Si hacemos esta comparación con otras especies, apreciamos esto mismo. Hay plegamientos, pero menos que en el cerebro del ser humano, y esto lo seguimos viendo hasta que llegamos al delfín. El delfín es un animal muy inteligente, pero no parece que sea mucho más inteligente que nosotros, o quizás habría encontrado el modo de evitar que siguiéramos destruyendo su hábitat. Una curiosidad en la que sí nos supera el delfín es que puede poner a dormir la mitad de su cerebro y luego la otra mitad sin dejar de nadar. Puede descansar el cerebro sin tener que detenerse. Volviendo a la pregunta inicial, ¿en qué parámetro está el cerebro del ser humano por encima del de las demás especies, si es que lo está? La respuesta es que los humanos somos los animales con más neuronas en nuestro sistema nervioso, sobre todo en la corteza cerebral, y con más conexiones entre ellas. Por poner algún ejemplo, los caracoles tienen 11.000 neuronas. Las abejas llegan hasta 1 millón de neuronas. Las ratas a 100 millones. Y los humanos tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas. Además, en un animal como la rata, hay una media de 100 conexiones por cada neurona, mientras que en el hombre hay 10.000. Aquí podemos ver el denso ramaje conectivo de una neurona. Así pues, tenemos un total aproximado de 1.000 millones de millones de conexiones, de sinapsis. Con 100.000 millones de neuronas y 1.000 millones de millones de conexiones entre ellas, el cerebro es un circuito de una complejidad única. Si pusiéramos en fila todo el finísimo cableado de las neuronas de uno solo de nosotros, obtendríamos un cable que podríamos extender desde la Tierra hasta la Luna y regresar, varias veces. Pero hay mucho más. La complejidad y el potencial de nuestro cerebro no residen en el número inmenso de sus conexiones, en la complejidad de su estructura física, que por supuesto no deja de ser un factor importante, sino en el hecho de que cada segundo, a cada instante, esa estructura se modifica. Cuando hablamos de la sinapsis, dijimos que la fuerza de las conexiones varía en función de la actividad. A cada segundo, desaparecen y se establecen
millones de conexiones nuevas. La magia de nuestro cerebro reside en que es un sistema dinámico, en permanente cambio. Teniendo en cuenta que todavía no conocemos del todo el comportamiento de una sola neurona, ni de todos los factores que la afectan, y que suele haber pequeñas o grandes diferencias entre cada neurona, se comprende que a la ciencia todavía le quede mucho por comprender del universo complejísimo, casi inabarcable, que es nuestro cerebro. Además, cuando conozcamos a la perfección, desde un punto de vista fisiológico, el funcionamiento de una sola neurona y de su conexión con otras, todavía nos quedará mucho por comprender cómo se recoge en un grupo de neuronas un recuerdo concreto, o el fenómeno de nuestra propia consciencia. Luego hablaremos más de esto. El cerebro se puede dividir en áreas con una cierta especialización en determinadas funciones. Aquí vemos las distintas áreas funcionales de la corteza cerebral. Tenemos áreas motoras, áreas dedicadas al lenguaje, a cada uno de los 5 sentidos. Si se lesiona un área determinada, la función asociada se verá deteriorada. La ubicación en la frontera de estas áreas varía entre personas en unos milímetros, a veces hasta un centímetro. Por eso, si hay que intervenir quirúrgicamente, es necesario hacer previamente un mapeo con electrodos, para obtener un mapa específico de ese cerebro concreto y evitar operar en zonas no deseadas. En cualquier caso, esta división no es rigurosa, porque al realizar una actividad determinada, intervienen de modo simultáneo distintas áreas del cerebro, como un equipo perfectamente coordinado. Nosotros somos conscientes solo de una pequeña parte de la actividad de nuestro cerebro. De hecho, durante el sueño hay mucha actividad, y no solo en estructuras encargadas de mantener la temperatura corporal, la respiración o el latido de nuestro corazón, sino en áreas encargadas de funciones superiores, como por ejemplo, consolidando el aprendizaje en la memoria. Otra manera habitual de dividir el cerebro es haciendo referencia a las diferentes capas que se le han ido añadiendo a lo largo de la evolución. Aquí vemos un cerebro cortado por el centro, y en color azul está señalado el núcleo inferior, las estructuras que compartimos con los reptiles, y que se encargan de mantener vivo el cuerpo y de las reacciones primarias. A lo largo de la evolución apareció un segundo nivel, el sistema límbico, encargado de regular las emociones y que compartimos con el resto de mamíferos. Por último, apareció la corteza cerebral, determinante de las funciones cognitivas superiores, que ya hemos visto que en el hombre tiene más neuronas y está más densamente conectada que en el resto de animales. Cuando nacemos, nuestro cerebro no llega al 30% de su peso final. Durante muchos años sigue creciendo, configurándose, y la corteza cerebral no termina de desarrollarse hasta la tercera década de vida. Por lo tanto, dado que la mente es de algún modo el producto del cerebro, podríamos pensar que la madurez completa no se puede adquirir hasta la tercera década de vida. Vamos a hablar un poco más de la mente y de la relación entre el cerebro y la mente. Cuando observamos el cerebro, mediante las técnicas de imagen de que disponemos, lo que vemos es una estructura física e impulsos eléctricos. Lo mismo que cuando observamos un ordenador. Y sin embargo, somos algo más que un cuerpo con un ordenador dentro del cráneo. Tenemos conciencia y tenemos personalidad. Tenemos una mente. La mente, de algún modo, emerge del cerebro. Lo que somos y nuestras experiencias subjetivas, pensamientos, emociones, recuerdos, dependen completamente de la estructura física de nuestro cerebro, de nuestra red de neuronas y la red de conexiones entre ellas. Pero no basta con una estructura física. Tiene que haber actividad para que emerja la mente, para que surjamos nosotros. En mi novela, En la hermandad, uno de los protagonistas hace una metáfora que creo que puede resultar interesante al decir que la mente lee el cerebro como si fuera un libro. De este modo, la mente se va haciendo consciente de su contenido según lo va leyendo. Pero la mente no solo lee en el cerebro, sino que también escribe en él. Ya dijimos que la actividad entre las neuronas hace variar la fuerza de conexiones entre ellas.
y también hace que se establezcan nuevas conexiones o que desaparezcan. Estas alteraciones en la estructura física se transformarán en determinados pensamientos cuando la mente vuelva a leer esas áreas del cerebro. Se trata, por lo tanto, de una determinación en ambos sentidos. Lo que tenemos en la consciencia depende de la estructura de conexiones de nuestro cerebro. Y a su vez, la actividad de la mente altera, modifica, la red de conexiones de nuestras neuronas. Un punto interesante, sobre el que todavía no tenemos una respuesta definitiva, es que quizás la consciencia no sea generada por todo el cerebro. Es decir, quizás haya unas áreas del cerebro que generan la consciencia y otras áreas que simplemente procesan información. Y de cada procesamiento de información, la consciencia podría percatarse o podría no percatarse. Porque lo que sí está claro es que no toda la actividad del cerebro pasa por nuestra consciencia. Podemos hablar mucho del funcionamiento de la mente, de la consciencia y de su relación con el cerebro. No obstante, a mi modo de ver, en el campo de la ciencia existen dos grandes interrogantes para los que el hombre todavía no puede ni siquiera esbozar una hipótesis convincente. El primero es, ¿de dónde provienen la materia, la energía y el espacio que forman el universo? ¿Cómo es posible que surjan de la nada? ¿O que existan desde siempre? Y el segundo interrogante, que me produce un vértigo aún mayor, es el siguiente. A partir de la materia y la energía, ¿cómo es posible que surja la consciencia? Y sobre todo, ¿qué es la consciencia? ¿Qué somos? El cerebro es un órgano complejísimo y nos llevará décadas conocer su funcionamiento detallado. La consciencia es, sencillamente, el mayor misterio que existe. Vamos a hablar ahora de un tema del que sabemos algo más, la plasticidad del cerebro y la posibilidad de aprovecharla para incrementar las capacidades del cerebro. Sabemos que la estimulación cognitiva incrementa el número de conexiones entre las neuronas, igual que la falta de estimulación hace que se pierdan conexiones. Esta característica de que el cerebro se moldee en función de la estimulación que recibe se llama plasticidad neuronal. Por cierto, en la hermandad hablo más de la plasticidad porque los protagonistas investigan precisamente sobre el hecho de que el cerebro sea moldeable y la posibilidad de utilizar esto tanto con fines positivos como negativos, manipulando a las personas hasta extremos que la mayoría de la gente no imagina que sea posible. El cerebro es más moldeable, tiene más facilidad para establecer conexiones, cuanto más jóvenes somos, sobre todo hasta los 6 años de edad. Podemos ver que los niños pequeños aprenden a una velocidad sorprendente. Pero no hay que tirar la toalla, porque la posibilidad de modificar nuestro cerebro. La plasticidad neuronal, aunque decrece con la edad, es una propiedad que dura toda la vida. Gracias a la plasticidad neuronal, el cerebro se puede entrenar. Al igual que el entrenamiento físico desarrolla los músculos, el entrenamiento cognitivo nos hace más capaces. Pero hay otros paralelismos con el entrenamiento físico. Si quieres desarrollar notablemente una determinada habilidad intelectual, tienes que llevar a cabo una práctica suficientemente intensa y frecuente. Y si dejas de practicar durante mucho tiempo, parte del efecto del entrenamiento se disipa. Así que me temo que hoy por hoy no existe una pastilla mágica, ni ningún otro método, que nos haga más inteligentes o más capaces sin esfuerzo, ni tampoco de un día para otro. En relación a la posibilidad de incrementar nuestras capacidades, voy a comentar otro mito erróneo. No es cierto que solo utilicemos el 10% de nuestro cerebro. En términos evolutivos, sería muy negativo crear una estructura que consume recursos y que no nos aporta nada, como sería el caso de ese 90% del cerebro sin utilizar. Hay que tener en cuenta que el cerebro supone alrededor del 2% de nuestro peso, pero consume cerca del 20% de la energía que ingerimos. La realidad es que utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que sí ocurre es que mediante la práctica intelectual podemos reforzar y hacer más densa la red de conexiones entre nuestras neuronas. Ahí reside el potencial oculto de nuestro cerebro.
Cuando entrenamos o practicamos una habilidad, el mayor número de conexiones neuronales llega a producir un aumento de tamaño de determinadas áreas del cerebro. Este incremento se ha observado mediante resonancias después de la práctica repetida de una actividad intensa. En un estudio con músicos, se apreció el incremento después de solo 5 días de práctica intensa. Y en otro, realizado a malabaristas, se observó que su cerebro era más grande después de 3 meses de aprendizaje. Y que si dejaban de practicar, después de otros 3 meses, el incremento había desaparecido. Pasa lo mismo que con el cuerpo. Si quieres estar en forma toda tu vida, no basta con hacer ejercicio durante un mes. Tienes que hacerlo de forma sostenida. Por cierto, una de las mejores maneras de mantener en forma el cerebro es practicando ejercicio físico. En estudios realizados con ratones, se comprobó que el ejercicio físico aumentaba el tamaño de una estructura del cerebro llamada hipocampo y que eso mejoraba su memoria y su velocidad de aprendizaje, respecto a otro grupo de ratones que no hizo ejercicio. También se ha demostrado, en este caso con humanos, que el ejercicio físico mejora el estado de ánimo. Por lo tanto, si quieres ser más inteligente y más feliz, haz ejercicio. Aparte de la práctica específica de una actividad intelectual, como leer en vez de ver la televisión, otra manera muy buena de estimular el cerebro es mediante el contacto social. Y esto es así porque los contactos sociales tienen un alto componente de imprevisibilidad. No puedes saber qué van a hacer o decir exactamente las personas que te rodean. Y cualquier cosa que hagas o digas puede producir una reacción. Los contactos sociales exigen al cerebro un cierto nivel de atención, estar alerta. En una situación social, el cerebro, de un modo instintivo, permanece bastante activo. El fenómeno de la plasticidad neuronal implica que nuestra personalidad, nuestro yo, esté cambiando continuamente. Buda dijo, hoy no soy igual que ayer. Y tenía toda la razón. Porque cada estímulo que recibimos, cada pensamiento que tenemos, produce cambios en el cerebro. En definitiva, nos vamos convirtiendo en lo que pensamos. Y conviene tener en cuenta que la mayoría de nuestros pensamientos no están ahí por decisión nuestra. Es decir, nuestro cerebro, y por lo tanto nuestra mente, se va moldeando de un modo que no decidimos. Si no somos conscientes de esto, y nunca nos paramos a reflexionar, nos iremos convirtiendo en las personas que otros pretenden que seamos, y no en la que nosotros queremos ser. Caeremos una y otra vez en las redes de manipulación que tienden otros. Campañas de publicidad, campañas políticas, en casos extremos las sectas y sus lavados de cerebro, o simplemente opiniones de otros que aceptemos sin filtrar. Nuestras ideas y nuestra propia escala de valores se irán moldeando al margen de nuestra voluntad. El cambio continuo es inevitable. Pero mediante el aprendizaje, la reflexión y la voluntad, podemos coger las riendas de ese cambio. Y más vale que lo hagamos, porque como dijo Gandhi, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. El siglo XXI es el siglo del cerebro. Es probable que hayáis oído esta frase antes. Y en cualquier caso, seguro que la vais a oír más veces. Llamar al siglo XXI el siglo del cerebro se debe a que la ciencia está volcándose en intentar desentrañar los misterios del cerebro, ya que se tiene la convicción de que los avances en el conocimiento del cerebro van a traer consigo cambios radicales para la sociedad. Entre el año 2013 y el 2014 se lanzaron proyectos de investigación del cerebro muy ambiciosos, en los que se están invirtiendo miles de millones de euros por parte de las principales potencias mundiales. Estados Unidos, Europa, Japón, China, es como si se hubiese iniciado una carrera para desentrañar los misterios del cerebro. Los principales proyectos son la Brain Initiative, la iniciativa sobre el cerebro de Estados Unidos, y el Human Brain Project, el proyecto cerebro humano por parte de Europa. En la hermandad menciono más extensamente este Human Brain Project, cuyo objetivo es simular un cerebro humano completo mediante supercomputadoras, con el fin de entender mejor cómo funciona el cerebro, y que este conocimiento nos permita avanzar en la medicina y en otros campos. El Human Brain Project se inauguró en octubre de 2013, y la duración prevista son 10 años. Si todo transcurre como se espera,
En el 2023 se dispondrá de una simulación informática del cerebro, que reproducirá, en tiempo real, el comportamiento de cada una de las 100.000 millones de neuronas y de sus 1.000 millones de millones de conexiones. Eso será una herramienta fabulosa para obtener un diagnóstico más precoz y preciso y para acelerar la investigación en las causas y el tratamiento de enfermedades y trastornos como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, la demencia, la depresión. También nos ayudará a entender mejor la relación entre la actividad del cerebro y nuestras experiencias subjetivas. Es decir, nos permitirá avanzar en la comprensión de la consciencia. Para poder realizar una simulación informática del cerebro, actualmente existe un enorme problema técnico. Se necesitan supercomputadoras 1.000 veces más potentes que las actuales, tanto en términos de memoria como de velocidad. La industria informática ha dicho que espera que en la década que dura el Human Brain Project, las supercomputadoras multipliquen su potencia por 1.000, igual que ha ocurrido en las décadas pasadas. Este incremento se enfrenta a grandes problemas técnicos que precisamente podrían resolverse con el avance en el conocimiento del cerebro. En los últimos años ha surgido una nueva disciplina que tiene el difícil nombre de computación neuromórfica. Computación neuromórfica significa literalmente con la forma de las neuronas, con la forma del sistema nervioso. Y de eso se trata precisamente, de construir chips, construir microprocesadores, cuya estructura física y cuyo modo de procesar la información sean similares a las del cerebro. Hoy en día, el cerebro es infinitamente más eficiente que cualquier ordenador en el modo de almacenar, recuperar, transmitir y procesar información. Para hacernos una idea, baste decir que con la tecnología actual, la supercomputadora necesaria para replicar el funcionamiento de un cerebro humano ocuparía varios edificios y consumiría tanto como una ciudad de tamaño medio. Sin embargo, el cerebro cabe dentro de nuestro cráneo y consume tan poco como una bombilla pequeña. Ocupa y consume millones de veces menos que la supercomputadora necesaria para replicar su funcionamiento. Es asombroso. Y no es de extrañar que la industria informática quiera aprender cómo funciona el cerebro. Bueno, a partir de este punto, voy a plantear una serie de cuestiones, algunas de ellas sobre nuestro futuro a medio plazo, sin más pretensiones que invitar a la reflexión. Ningún sistema fabricado por el ser humano puede aprender fácilmente nuevas tareas sin necesidad de programación como hace el cerebro. Si aprendemos eso de él, si aprendemos cómo aprende, la computación neuromórfica podrá crear sistemas informáticos que repliquen esa propiedad. Según consigamos ir desentrañando los muchos secretos del funcionamiento del cerebro, podremos ir construyendo ordenadores cada vez más eficientes. Eso permitirá sortear los límites físicos con los que empieza a encontrarse el avance de la informática. Pero simular un cerebro en una supercomputadora, en el año 2023, será solo un paso en el camino. Con el avance de la neurociencia, con la ayuda de la computación neuromórfica, quizás podrá mantenerse la velocidad de avance de la informática de las últimas décadas. Es decir, multiplicar por 1.000 la capacidad de los ordenadores cada 10 años. En ese caso, una década después del Human Brain Project, en el año 2033, dispondremos de supercomputadoras capaces de recrear el funcionamiento de 1.000 cerebros a la vez. O de un cerebro 1.000 veces más potente que el humano. ¿Dónde está el límite, si lo hay? ¿Cuáles serán las consecuencias? Actualmente, para tratar una enfermedad o trastorno mental, se administran fármacos que se diseminan por todo el cerebro y ejercen su efecto allí donde queremos que lo ejerzan, pero también donde no queremos. Además, la eficacia de muchos de estos fármacos no es muy elevada, y sus efectos secundarios a veces son bastante desagradables, cuando no peligrosos. El avance en el conocimiento del cerebro conllevará tratamientos farmacológicos más específicos, es decir, ejercerán su efecto en las regiones del cerebro donde queramos que actúen.
y además serán más eficaces y tendrán menos efectos secundarios. Igualmente, este mayor conocimiento supondrá el desarrollo de psicoterapias más efectivas, así como de una mejor combinación entre psicoterapias y fármacos. El avance de la neurociencia, por lo tanto, irá desentrañando las claves de la salud del cerebro y de la mente, y nos permitirá comprender, y a la larga corregir, al menos parcialmente, el deterioro cognitivo que hoy consideramos parte inevitable del envejecimiento. Asimismo, nos revelará las claves neuronales que determinan características de nuestra personalidad, como que seamos tímidos, poco emprendedores, nerviosos o agresivos. Intervenir sobre todo esto, es decir, modificarlo, se hallará cada vez más al alcance de nuestra mano. Ha surgido una nueva disciplina, la neuroética, cuya misión es analizar las consecuencias morales de alterar el funcionamiento del cerebro y de la mente. Solicitar una personalidad a la carta, como quien se hace un retoque de cirugía estética, es, sin duda, una de las cuestiones sobre las que deberá reflexionar la neuroética. Vamos a ver otro punto del que debe ocuparse la neuroética. El avance de la tecnología hace que la calidad y la esperanza de vida difieran notablemente entre quienes tienen acceso a esos avances tecnológicos y quienes no. Un caso muy claro es el diferente acceso a vacunas en los países del primer mundo y del tercer mundo. Pero dentro del mismo país existen notables diferencias entre el acceso a los últimos adelantos por parte de los ricos y por parte de los pobres. Los avances en la neurociencia supondrán considerables mejoras en nuestra salud, incrementos en la esperanza media de vida y, a la larga posiblemente, aumentos en la capacidad del cerebro, en nuestras capacidades intelectuales. De ser así, quienes se beneficien de todos estos adelantos serán para el resto como miembros de una especie más evolucionada. Y entre estos privilegiados puede surgir una tendencia a restringir el acceso a esta tecnología para mantener su status quo. Este es, por cierto, el tema de una de las próximas novelas que voy a publicar, y que lo ubico en un futuro no muy lejano, dentro de 15 o 20 años, porque creo que es entonces cuando puede empezar a manifestarse este peligroso fenómeno. Vamos a ver una cara más positiva del mismo tema del punto anterior. En el momento en que la ciencia sea capaz de incrementar de forma notable las facultades intelectuales de los seres humanos, esa mayor potencia cognitiva se traducirá en una generación de científicos supercapaces, que harán que la ciencia sobre el cerebro y la ciencia sobre cualquier campo progresen a una velocidad que hará palidecer a la revolución tecnológica del último siglo. Es interesante pensar que también se incrementará exponencialmente el conocimiento sobre cómo aumentar aún más las capacidades del cerebro. Y así podemos entrar en un proceso que se alimente a sí mismo. De hecho, si queremos que cualquier campo de la ciencia avance a largo plazo, quizás una de las maneras más efectivas sea concentrar esfuerzos de investigación en el cerebro, y que gracias a eso, en todos los campos del conocimiento, tengamos a miles de Einsteins investigando y revolucionando todo lo conocido hasta ahora. Tal vez el progreso en el conocimiento del cerebro nos traiga una legión de científicos geniales, pero también unos ordenadores y una tecnología de investigación que multiplicarán la capacidad de avance de estos supercientíficos. Podemos estar a las puertas de una nueva era. Quizás, por primera vez en la historia, además de incrementarse el conocimiento y la tecnología, las herramientas de investigación, se multiplicará la capacidad de los propios investigadores. Si esto es así, dentro de unas décadas, el conocimiento de la humanidad explotará. Hasta el punto de que si unos científicos de finales del siglo XX se encontraran con científicos de finales del siglo XXI, creerían estar ante unos seres y una tecnología de origen extraterrestre. Algunos experimentos en los que se ha observado la actividad del cerebro en tiempo real parecen indicar que en muchas de las ocasiones en las que creemos que hemos tomado una decisión de actuación de modo consciente, en realidad, esa decisión se ha tomado previamente y de un modo inconsciente en nuestro cerebro. Es decir, que sin que seamos conscientes, en nuestro cerebro se inicia la nube de impulsos nerviosos que terminará en un acto concreto, como puede ser lanzar una piedra. En un momento intermedio,
entre el inicio de los impulsos nerviosos y la conducta, somos conscientes de la decisión y creemos que la hemos tomado voluntariamente en ese instante. Pero en realidad, tanto la decisión como el inicio de la actuación ocurren de un modo inconsciente. La actividad empieza en el cerebro no solo antes de que se inicie la acción, sino antes incluso de que seamos conscientes de que vamos a actuar. Estos experimentos han provocado un debate en el ámbito del derecho penal, ya que la responsabilidad penal se basa en la actuación libre y voluntaria de un individuo. Algunos argumentan que si las decisiones se toman de un modo inconsciente, al margen de la voluntad, habría que replantear el concepto de culpabilidad y el castigo a los criminales, igual que no se juzga del mismo modo a un enfermo mental que a un hombre sano. Llevado al extremo, si en nuestros actos, incluyendo los criminales, no interviene una voluntad consciente, no cabría hablar de culpabilidad ni, por lo tanto, de castigo. Yo estoy en contra de exculpar a los criminales por dos razones. La primera es que ya sabíamos que el hombre no actúa de un modo completamente libre y voluntario, sino condicionado por su genética y su aprendizaje. Es decir, nuestra genética nos dota de un cerebro con unas capacidades y unas tendencias innatas. Y nuestra historia de aprendizaje, nuestras experiencias y nuestras influencias culturales van modificando la estructura física del cerebro, gracias a la plasticidad neuronal. Y de este modo van modulando nuestras tendencias innatas. Por otra parte, hay diversas razones para castigar a un criminal. Venganza. Aunque una sociedad civilizada debería comportarse siempre de un modo constructivo, y los órganos de la sociedad, sus instituciones, no deberían actuar movidos por el odio ni por la venganza, que degradan moralmente cuando se adueñan de la conducta. Proteger a la sociedad, esto es, sencillamente, separar al criminal de la sociedad para proteger a esta. Disuasión personal. Que tras el castigo, el criminal no vuelva a comportarse como lo hizo, ya sea porque se haya reinsertado, que es lo ideal, o por temor a un nuevo castigo. En ambos casos, porque la experiencia del castigo haya modificado la estructura de conexiones de su cerebro de tal modo que no vuelva a cometer un crimen. Disuasión general, que otros potenciales criminales no lleguen a cometer un crimen porque el castigo al individuo que ya lo ha cometido les disuada a ellos de cometerlo. Excepto en casos extremos, el hecho que debatíamos, que nuestra voluntad sea más o menos capaz de tomar las riendas, solo tiene sentido que se tome en consideración en el caso de la venganza. En los demás motivos para castigar a un criminal, la vigencia del castigo sigue intacta mientras consideremos que el hombre tiene cierta capacidad de control. Es un hecho que tanto la parte consciente como la inconsciente de nuestro cerebro están condicionadas por nuestra genética y nuestra historia de aprendizaje. Pero a la fuerza de los impulsos se les puede oponer la barrera de contención de otros aprendizajes, como ya sabíamos de un modo instintivo y también por nuevos experimentos que nos lo demuestran cada día. En definitiva, gracias a la plasticidad neuronal, tenemos la capacidad de aprender y, por lo tanto, de controlar nuestra conducta. Es decir, somos suficientemente libres como para mantener la validez del castigo. Como punto final, vamos a dar una última pincelada sobre el tema del libre albedrío. Si conocemos la posición y el movimiento de dos partículas en un momento determinado, podemos representar estos datos en un sistema de ecuaciones, donde el tiempo sea una de las variables, y hacer los cálculos matemáticos necesarios para hallar la posición y el movimiento de las dos partículas un momento después. Este mismo proceso de reducir la posición y el movimiento de unas partículas a un sistema de ecuaciones, para poder calcular su situación en el futuro, podemos hacerlo para varias partículas. Podemos hacerlo para un número enorme de partículas. Teniendo en cuenta las leyes de la física, si conocemos la situación y el estado de un grupo de partículas, podemos calcular su situación y estado exactos en cualquier momento del futuro. Esto nos lleva al concepto de determinismo. Todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá está predeterminado por los estados previos del sistema de partículas de materia y energía que es el universo.
Si fuéramos capaces de escribir y manejar el sistema de ecuaciones que lo representa, sabríamos qué va a ocurrir en todo momento. Nuestros cerebros forman parte del universo. Son materia y energía sometidas a las leyes de la física. También tenemos una consciencia, pero parece que surge de la actividad cerebral, por lo que estaría sometida a las mismas reglas. Formaría parte del mismo sistema de ecuaciones con el que representáramos el universo. Si esto es así, el libre albedrío no existe. Es solo una ilusión, ya que todos nuestros actos, que consideramos libres, estarían predeterminados por los estados previos de la materia y la energía que componen nuestros cerebros. Si alguien escribiera la ecuación que recoge cada elemento de nuestro cerebro, nos podría decir qué estaremos haciendo, pensando y sintiendo en cualquier momento del futuro. Nos diría qué decisiones vamos a tomar o creer tomar en cualquier momento del futuro. Aplicando la lógica llegamos al determinismo, a la inexistencia del libre albedrío. Las cosas solo pueden suceder de una manera, que ya está predeterminada. En cualquier caso, no tenemos la capacidad de escribir y representar un sistema de ecuaciones tan complejo. Es decir, debido a nuestra capacidad limitada, el libre albedrío es una ilusión de la que no podemos liberarnos. Para que existiera en verdad el libre albedrío, tendría que ser porque la consciencia no se rigiera solo por las leyes de la física. ¿Hay unas leyes adicionales para la consciencia, debido a su naturaleza particular y todavía desconocida? ¿Tiene la consciencia algún grado de libertad respecto a las leyes que regulan el resto del universo? A mí me gusta creer en las palabras de Sartre cuando dice que existir es crear tu propia existencia. Es decir, que escribimos nuestro propio destino. Pero nos queda mucho por saber. Y tampoco debemos olvidar que a veces hay que cambiar las preguntas para encontrar las respuestas. Muchas gracias por vuestra atención.